El video que vas a ver a continuación fue grabado por la televisión de algún país del Medio Oriente, no se especifica el lugar, pero sabemos que fue captado en medio de un conflicto. En el video, vemos como un soldado empieza a cantar, tal vez invocando a una deidad o para darse valor, la verdad no lo sabemos, lo que sí es un hecho, es lo que ocurre en el fondo del cuadro. Mientras la prensa cubre el conflicto y capta este particular momento, algo muy misterioso ocurre al fondo, sin que nadie se dé cuenta. Mientras el hombre realiza sus cánticos, justo en ese preciso momento, una figura de sombra se materializa de la nada y cruza todo el camino de izquierda a derecha hasta que desaparece, de la misma misteriosa manera en que apareció. En esa parte del mundo, a estas apariciones se les conoce como jinns, y aunque para nosotros son espíritus errantes, hay algo en común que los une, y es que no es de extrañar que en tierras donde existe mucho sufrimiento, tiene sentido que los espíritus queden atrapados sin lograr trascender. Adrián González es un joven común, quien un día sin esperarlo, vivió un evento tan aterrador que hasta el día de hoy lo recuerda. Él captó el siguiente metraje en un almacén, en su trabajo, mientras seguía su rutina y hacía sus labores cotidianas, entonces de repente, ve algo extraño asomándose desde una esquina, es así como toma su teléfono y empieza a grabar. Es lo que se veía. ¿Qué es lo que qué se ve ahí? ¿Qué se ve? ¡Ay, no manches! Por un breve momento, podemos ver una pequeña niña asomándose desde detrás de una pared, y tan pronto como se da cuenta que fue vista, desaparece. Pero esta no es una niña común, ya que su piel parece ser gris o pálida, y sus ojos brillan de una manera espeluznante. Adrián está seguro que ese día tuvo un encuentro con el fantasma de una niña, y muchos están de acuerdo con él, pero ¿qué es lo que tú crees? El siguiente video fue grabado por un hombre que afirma haber captado a un demonio en cámara. De acuerdo con él, ciertos inexplicables fenómenos ocurrían en su casa, desde objetos que cambiaban de lugar o puertas cerrándose por sí solas, pero un día, mientras ocurrían los usuales fenómenos, captó sin darse cuenta algo realmente aterrador. But what really creeped me out was the light in the bathroom started flickering and I had water running. So I kind of snuck around the corner and the water was on. As I started to walk away from the bathroom after cutting the water off, I kind of heard something behind me, and that was actually this door here that closed. That's when I really truly got freaked out. Cody walks outside and calls his girlfriend to tell her what's been going on. She tells him to stay out of the house. I said, well, look, I'm going to go back in and I'm going to keep filming because I don't know what to expect. And when he does, he finds the kitchen in total disarray. All the chairs were on the floor, knocked over, all the cabinets were open. Nope. I said, nope, I'm going back outside. I don't know what this is. I got scared. After 2 hours, Cody finally musters up the courage to go back inside the house.
I went through every single room looking for somebody, thinking maybe somebody had gotten in and they were just trying to scare me. I checked every room under every bed. He doesn't find anyone. The fourth or fifth time I had watched the video, I noticed something in the corner of the room, which is actually my daughter's room. So I screenshotted it and I just zoomed in on it. My heart just dropped. I could feel my face, all the blood in my face ran. I mean, it scared me. It just looked like somebody watching me. Este video fue grabado por un agente de bienes raíces. En el momento en que se estaba grabando a sí misma, mientras hacía un video para sus clientes interesados en la casa donde precisamente ocurrieron los muy extraños eventos. Ella hace esto a menudo, ya que los clientes solicitan videos de las casas en venta. Ella llega a la casa en la noche, la hora pactada con el cliente, mientras graba una pequeña introducción, captó lo siguiente. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this beautiful vintage 1962. Wow. It's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Go ahead, do it again. You're on camera. Open this door. Go ahead, open this door. Open this door like you did the other one. Come on, just move a glass or something. Go ahead, do it again. I'm not scared. Ella desafía a lo que cree, es una entidad que habita esa casa en venta. Parece estar bajo control, hasta que la alarma contra incendios se activa, y lo que es aún más extraño, sale volando por sí sola. Pero,
hay algo aún más perturbador que sucedió al inicio del video, antes de que la puerta se abra por sí sola, y es tan extraño e inquietante que parece sacado de una película de terror. Sucedió al inicio del video y pasó desapercibido para todos, incluso para ella. Si prestas atención a los cuadros que están detrás de ella, hay uno en particular al cual debes mirar atentamente, porque el rostro pintado en el cuadro cambia de color. Cuando la puerta se abre por sí sola, vemos cómo el rostro se oscurece, para al poco tiempo volver a su estado original. Todo este bizarro momento, demasiado misterioso, quedó captado en cámara. No se sabe si finalmente la casa se vendió, pero después de viralizarse este caso, dudo que sea posible. El siguiente video fue captado por cámaras de seguridad en una ciudad en Perú. Una misteriosa anomalía, la cual tiene una forma muy extraña y es de gran tamaño, aparece de la nada en medio de la pista mientras da giros sin sentido durante unos instantes, para asombro y susto de los pobladores.